Oye, Bob, y hoy se presentó la pelea del el próximo Canelo. 5 de mayo del Caneo contra un jovenazo, de 40 años, nada más 40 años. Bueno, está bueno para el boxeo, ¿no? Una joven promesa. Jay Sugar Mosley, quien discutirá el centro super welter del Consejo Mundial de Boxeo. A este quien observamos aquí, Saúl Canelo Álvarez, el orgullo ex paletero de Juanacatlán, hoy estrella del pugilismo, estará en su cuarta exposición. ¡Qué entradón, Juan Carlos! Sí, impresionante, ¿eh? Sí, entradón porque estaban al aire. Al aire libre, pero vamos, refiriéndonos a la gran cantidad de gente, sí, hay que mencionar que los medios de comunicación, cómo ayudan, es un buen boxeador. Podría ser papá del Canelo. Pero no ha mostrado todavía lo que se espera de él. ¿Podría ser su papá? ¿Podría ser papá del Canelo? ¿Quién? ¿El Mosley? Ah, sí, por supuesto. 18 años de peleó con Oscar de la Hoya. No, es el promotor de el Canelo. Sí. O sea, increíble, ¿no? Ha peleado el Canelo fundamentalmente con púgiles mayores en edad que él. Ahí está Kermit Cintrón, Ryan Rowe. En fin, dentro de esta baraja de gente en la, con la que se ha medido, algunos de ellos en promedio rebasándole por 10 años de edad aproximadamente, que también hay que mencionar, Sugar Shane Mosley, vamos a esperar que muestre mejores condiciones, no sea como el pampleto de Cintrón, que fue un buen boxeador, pero aquí llegó a no tirar un golpe. Así habla el Canelo. La verdad es la que te da ese plus, ¿no? La que te da ese extra de salir adelante. Y el escuchar toda esa gente, se me enchina la piel. Me dan más ganas de demostrarle a la gente de lo que estoy hecho, de lo que puedo hacer, de lo que puedo hacer para ellos y que estén orgullosos de mí, ¿no? Claro que sí, estamos listos, es lo que queremos. Y sé que va a ser una pelea complicada, pero estamos listos para esto. Siempre va a haber gente que te critique, aunque le ganes al mejor del mundo. Pero yo no me quiero llenar la cabeza de esa gente negativa, ¿no? Yo siempre voy para adelante, vengo desde abajo y sé que voy a llegar a hacer lo mejor. Bueno, un poquito lo más grande. Pues ahí está precisamente las palabras del Canelo. Ojalá pueda cumplir esa promesa, porque vaya que el boxeo mexicano requiere una figura de talla internacional. Tiene condiciones, reitero, todavía no me parece que esté en ese punto. No me gusta el rival, pero bueno. Va a ser una pelea, espero realmente que sea una pelea complicada, peligrosa, sobre todo que demuestre ya los alcances que puede tener Saúl Álvarez. Pues ahí está lo que